La violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos. La naturalización de la violencia como forma de crianza representa una barrera para construir contextos libres de maltrato en la infancia y adolescencia. El 46,4% de los adultos reconocen utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas. Es necesario desnaturalizar la idea de que los golpes puedan ser una forma de educar. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a la física, sino también a la violencia emocional, psicológica y simbólica. La violencia en la crianza puede incluir maltrato físico por medio de zamarreos, golpes, agresiones, tirones de orejas o pelo. Maltrato psicológico por medio de gritos, insultos, amenazas, humillaciones. El maltrato en la niñez puede producir baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, ansiedad, angustia y depresión, alteraciones en el proceso de aprendizaje, que un niño utilice la violencia como forma natural para resolver conflictos. El maltrato por parte de quienes tienen la función de protección deja a los niños desamparados. Estas son algunas reflexiones para criar sin violencia. Los golpes no enseñan, solo generan temor y miedo. Las palabras humillantes generan tristeza, frustración e impotencia. Es fundamental escucharlos. La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas y por eso requiere una atención y protección especial. Las madres, padres y adultos referentes deben proteger a los niños. Los niños aprenden principalmente del ejemplo. Cuando pedimos determinado comportamiento es necesario describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que deseamos. Asegurarnos de que nos escuchó y entendió. Ser breves, ser convincentes, explicitar las consecuencias por su cumplimiento y por su incumplimiento. Ser muy persistentes. Insistimos, cuando pedimos determinado comportamiento, hagámoslo sin gritar ni amenazar. Sin ponerle etiquetas al niño o a la niña, eso no servirá para corregir su conducta. Decirle, sos un desordenado, resulta menos efectivo que señalarle, tus juguetes están desordenados. Sin decir vaguedades tales como, pórtate como una niña de 4 años. Sin pedir comportamientos intermedios del tipo, trata de no ensuciar el sillón. Sin hacer preguntas de las que no esperamos respuestas porque tampoco las tienen, tales como, ¿cuántas veces te tengo que decir que...? Ninguna forma de violencia contra niñas y niños es justificable y siempre puede prevenirse. Asumamos el compromiso por una crianza sin violencia. Es una responsabilidad de todos.